objetivo de este encuentro de mujeres el día de hoy? Bueno, en principio, conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Mujeres Luchadoras, que quedó en la historia, pero eso lo mantenemos vivo por lograr los beneficios sociales, económicos y políticos que hoy en día la mujer tiene en la sociedad a nivel de los 5 continentes. Fénico Taxi en este momento celebra en el entorno cooperativo. Y precisamente las ponencias que se van a dar hoy es relacionado a las actividades propias de la mujer y hacer el reconocimiento de ello en la vivencia que se tiene cada una de las mujeres en su correspondiente municipio donde están ubicadas, porque aquí están las mujeres de todo el país representando a Fénico Taxi en este encuentro. Licenciado Bermúdez, ¿qué tanto espacio tiene en Fénico Taxi la mujer nicaragüense? Bueno, la mujer... ¿Has visto también al volante mujeres? Sí, hay mujeres al volante, mujeres que están en la junta directiva, están en los comités de trabajo, están en cada una de las áreas, y si no, veamos ahorita que no es toda la mujer la que están, es un encuentro y tenemos convocadas 100 mujeres y las tenemos aquí presentes. La cooperativa que vengo representando es la cooperativa El Nogal. ¿Y qué se siente estar una mujer involucrada en un negocio de hombres? Hoy Día Internacional de la Mujer, me gustaría conocer su opinión. Bueno, nosotros como mujeres, verdad, lo sentimos orgullosas porque es un medio de sustituir a nuestras familias y es un derecho que tenemos como mujeres. ¿Qué tal le ha parecido el encuentro de hoy? Bueno, este es el primer encuentro que tenemos, verdad, y es un encuentro muy especial porque estamos todas las mujeres transportistas que antes solo lo hacían los hombres. El día de hoy estamos todas las mujeres. ¿Qué tal te ha parecido este encuentro? Bueno, como usted puede observar, hay mujeres de todo el país. Hay mujeres de todos los departamentos que están afiliados directamente a lo que es Fénico Taxi, y es la primera vez que Fénico Taxi reúne a 100 mujeres, y eso que quedó pendiente todavía, gente que no pudo venir. Bueno, ¿qué hace una mujer en trabajo de hombres? Bueno, la pregunta es que nosotros los igualamos a la par del hombre, no obstaculizamos nada, o sea que el mismo trabajo lo hacemos. Ya, agarramos el volante, lideríamos varones. En mi caso, en mi cooperativa, son 94 socios, y entre los 94 socios solo vemos 6 mujeres, y el resto son varones. Bueno, el transporte se considera uno de los ejes fundamentales de la economía, pero también es muy decisivo en sus protestas. Una mujer frente a estas protestas, como es Masaya, tengo entendido que ahí pues son muy beligerantes. Así es, no solamente hemos participado en una sola huelga, como se puede decir, sino desde el 2002, la más fuerte, que fue el 2008, donde automáticamente los antimotines los andaban siguiendo y teníamos orden de captura. O sea que ante ese impedimento siempre fuimos firmes y estando siempre a la orilla de nuestra gente. ¿Qué opinión te merece el hecho de que ustedes como mujeres hayan ya superado algunas profesiones que anteriormente eran dominadas solamente por los varones? Yo considero que es parte de la evolución de que ha surgido hoy en día, de que la mujer ya no sea discriminada, que la mujer también tome cargos que anteriormente solamente el hombre lo puede hacer. Considero que ahora nosotras estamos capaces y somos mujeres emprendedoras y podemos lograr todo aquello que nosotros nos propongamos. Y yo considero pues que hoy, 8 de marzo, se hace énfasis a todas aquellas mujeres que perdieron la vida porque en un momento dado se le obstruyó su derecho, y hoy en día pues los derechos de las mujeres creo que están siendo cumplidos, pero de una u otra forma pues hay siempre debilidades, pero considero que vamos a lograr siempre. Bueno, la mujer hoy en día está metida en los negocios de hombres, ¿verdad? Como parte de la superación de la mujer. Tengo entendido que vos manejas taxi, estás metida en el negocio de transporte también. Sí, la verdad que esto lo inculcó principalmente mi papá y luego mi mamá. Ella también es socia de la cooperativa René Chávez. Mi papá es socia de la cooperativa de taxi del aeropuerto, y pues ahora estoy yo en el legado. El carro pues se da a trabajar y considero que nuestra visión es llegar a tener más carros. ¿Pero tú manejas taxi? Poco, pero estamos en esos planes de un día ser yo la que vaya a dejar una maleta, o ser yo la que esté brindando el servicio
servicio de taxis de parada, que es como lo que es el taxi del aeropuerto. ¿Qué tal le ha parecido este encuentro el día de hoy organizado por Fenico Taxi? Bueno, nos sentimos las mujeres muy agasajadas, ¿verdad? Y damos gracias a Dios. Es la primera vez que se hace este encuentro con todas las mujeres a nivel nacional, las mujeres organizadas en la Fenico Taxi, y pues nos sentimos muy bien, somos mujeres luchadoras, hemos sabido compartir nuestros papeles como madres, esposas, como hijas y también integradas en lo que es el gremio del sector selectivo, y gracias a Dios pues muy agradecidas con este evento que nos han regalado el día de hoy. Para nosotros es de mucha satisfacción tener un evento nacional con las mujeres tratando de mantener vivo ese legado de lucha de la mujer como madre, la mujer como profesional, la mujer como cooperativista, la mujer como inversionista, y creo que efectivamente nuestra organización, al estar con las mujeres del país organizadas, pues evidentemente creo de que esto va a definir un antes y un después. Bueno, ustedes han promovido eso de que la mujer pues vaya derribando todas esas cosas que antes, esos obstáculos que antes eran vallas, esos impedimentos. Hoy la mujer está metida en el negocio, está metida en un negocio donde prácticamente solo hombres debutados. Y te comento de que en nuestra organización, desde el punto de vista gremial, la mujer efectivamente está asumiendo roles de dirección. Hay un buen porcentaje, más o menos un 28-30% de participación de la mujer en la dirección de las empresas cooperativas, y también en el quehacer de la empresa como tal, la mayoría del personal son mujeres. ¿Qué quiero decir esto? Es de que cuando la mujer verdaderamente decide ocupar espacio, contribuye al desarrollo de la empresa cooperativa, contribuye a su mejoramiento, pero también contribuye al desarrollo del país.